Pero hay una decisión política de federalizar, de trabajar los diferentes temas que tiene el Ministerio. Hoy han visto lo que es el área de educación ambiental, que si bien parecen cosas segmentadas del ambiente, es absolutamente transversal a cualquier política de gobierno. Entonces, en cualquier gestión y en cualquier repartición, el ambiente tiene que estar dentro de nuestras planificaciones. O porque somos románticos con el ambiente, o porque realmente nos estamos dando cuenta que el cambio climático llegó. Y no es para solo charlarlo, generar algunas jornadas de trabajo, sino que esto, lo que pretende ser intendente, son disparadores para que podamos contagiar en las gestiones de cada una de las localidades que asistieron y que faltan todavía capacitar, estas políticas públicas que tienen una mirada ambiental ya incorporada. Entonces, los agradecidos somos nosotros, que realmente en el Ministerio hay un enorme equipo. Esta mañana preparaba la camioneta, doy fe, 7 de la mañana, estaba viendo cómo acomodaban los tubos para que no se volaran, pero que tiene una capacidad gigantesca de trabajo y sobre todo un compromiso ya asumido, no solo con el ambiente, sino con poder transmitirlo. Nos encontramos siempre con un montón de gente en toda la provincia, en este caso Alicia, que ya viene hace mucho trabajando en la gestión de los residuos, temas ambientales, y que también debo felicitar a mi intendente, de un equipo maravilloso de chicas. Cuando decís blanco, tenés que cuidarte de no ser blanco, amarillo y naranja, porque quiere de ti, la verde, quiere todo. Pero está bueno porque esto habla de que hay iniciativas. Y la verdad es que nosotros, desde el Ministerio, nos pone muy contentos ver un viernes a esta hora que muchas localidades se hagan presentes, que estén los funcionarios, que tengan ganas de quedarse, que tengan ganas de escuchar, porque realmente le ponemos alma, corazón y vida a esto. Para nosotros, no solo la gestión de los residuos, que hay una secretaría con un secretario que ya está a punto de claudicar porque es mucha la tarea la que hay, sino que hay otras secretarías y hay un gobierno que está mirando el ambiente con otros ojos. Entonces, para nosotros es un gusto llegarnos a esta localidad y a la localidad que requiera la capacitación o cualquiera de nuestros programas, porque realmente lo que estamos buscando no es solo hablar del ambiente, no es solo declamarlo, sino que es practicarlo. Ahora, para practicarlo tenemos que poner en común ideas, proyectos. No todas las realidades son iguales, no todas las localidades están en el mismo nivel, no porque sean mejores o peores, sino porque algunos iniciaron un proceso de mirada hacia el cuidado ambiental mucho tiempo antes que otras. Esto no nos convierte en malos ni en buenos, sino simplemente en cómo hacemos para unificarlo, porque siempre decimos, de nada sirve que una localidad haga muy bien la tarea en el caso de la gestión de los residuos y la de al lado no. Estamos en el ambiente común, seguimos contaminando, seguimos respirando el mismo aire. Lo que hay que lograr es contagiar a todas las localidades y a las regiones de esta iniciativa, que es cuidar el ambiente. Y cuidar el ambiente empieza inclusive por nosotros mismos, por nuestras propias conductas. Entonces, es un gusto, es un placer. Me encanta que sean muchos. La entrada ha sido una entrada así triunfal de novio, pero nada que ver, no se preocupen. Pero la verdad es que es muy satisfactorio poder trabajar, contar con un equipo y también saber que del otro lado hay mucha voluntad de trabajo y que se prenden y que estamos y que toda iniciativa que uno propone siempre es bien vista y te redoblan la apuesta, y esto para nosotros es realmente un gusto. Como dice el gobernador Martín Yallora, vuelvo a repetir, tenemos que federalizar, así que está abierta la puerta para todas las localidades, con todas las secretarías, y hoy fue una capacitación sobre un tema o sobre una ley que, miren a dónde hemos llegado para cuidar el ambiente, que por ley nos tienen que obligar a que aprendamos a cuidar el ambiente. Es como un poco raro lo conceptual. Pero bueno, es para nosotros la forma de poder llegar, generar disparadores y poner a disposición la gestión del Ministerio y del Gobierno para poder trabajar en equipo. No, acá no se va a salvar uno solo porque recicle mejor que el otro. Nos vamos a salvar entre todos en este mundo si entendemos que lo que hay que hacer es mirar esos cubos y mirar cómo cambia el clima y preguntarnos qué habremos hecho mal para llegar a esta situación. Cuando hablamos de epidemia, cuando hablamos de dengue, cuando hablamos de COVID, estamos hablando que hay un destrato a la naturaleza. Así que yo celebro estas jornadas, y si hay que hacer 500 kilómetros más, ningún problema, nos subimos y vamos, porque esto es importante, empezar a transmitirlo, a contagiarlo y a que realmente sea una decisión política de cada una de las localidades empezar a mirar las políticas públicas con miradas sustentables y, ¿por qué no?,
como tiene Alicia una mirada de género bastante importante aplicada en todas sus políticas. Así que gracias por aceptar la invitación, por el desafío, y espero que esto contagie y que sean ustedes quienes demanden de nosotros mucha más tarea, porque estamos dispuestos a seguir trabajando. Así que gracias, intendente, gracias al equipo del ministerio. Y ahora viene la parte más linda, el diploma. Hay otro ministerio que tenga cheque, nosotros entregamos diploma. Así que gracias, vecino y campesino, con nosotros está asegurado. Bueno, muchísimas gracias. Que soy yo, que no soy directora, así que no.
No, después lo hacemos. ¿En serio? Ahora. Dios mío. Con micrófono y todo y con... para agilizar la situación, ya después lo seguimos. Continuamos con directora de Cultura, Marisol Rodríguez. Marisol estaba ecualizando. Por supuesto. Profesora Ailén Malía, quien coordina la Dirección de Deporte del Gobierno de Alicia. Invitamos a la señora Marina Casa Grande, directora del área de Bienestar Social y Salud del Gobierno Municipal. Invitamos a la licenciada en Psicopedagogía, Julia Zaraco, parte del gabinete psicopedagógico de la Dirección de Bienestar Social. El señor intendente del Fortín, no, me parece que no está, ¿no? ¿Se retiró? Bien. El señor intendente que Horacio Herrado, Rodolfo Marzón. Perdón, Pablo. Invitamos a la señora Laura Ayaza, directora de Ambiente también. Señor Nicolás Borgiatino, director de deporte, ¿está presente? No, gracias. Concejal Natalia Gallegos, presente. Muchas gracias. Señor intendente Fabián Macías, de la vecina localidad de Las Varas.
Secretario de Gobierno Adrián Romano, ¿está presente? No, gracias. Director de Ambiente, directora, perdón, Priscila Díaz, ¿se encuentra presente?
Secretaria de Ambiente, Magalí Andretich, ¿está bien? Ahí va. Secretario de Gobierno, Micael Bernardi. Directora de Igualdad y Cultura, Alejandra Ferreira. ¿Está presente? Bien. Responsables ambientales, Melina Vico. Responsable ambiental, Vanessa Gastaldello. Directora Centro Municipal, Gloria Dolci.